¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Los que son de Culiacán ya saben dónde me encuentro. Me encuentro aquí porque hoy me propuse, bueno, tengo meses proponiéndome subir a la punta. Ah, aquí está el micrófono. A la punta de la lomita. No sé si alguien se ha subido a la lomita, al techo de la lomita, pero es un edificio muy emblemático de Culiacán al que pues toda mi infancia he querido subirme. Y esta tarde lo voy a cumplir, quiero cumplirlo. No sé si se va a lograr. Invité a mi amigo y a compa, que ya no tardan en llegar. Y no sé qué más decir, es un día especial. Acompáñenme a ver qué sucede. Como pueden observar, ahí viene llegando el sí amigo con su respectivo baile. El viejo, qué bien te mueves, me gustan tus movimientos. Ah, pensé que lo ibas a hacer, güey. Espero que esos movimientos los tengas también a la hora de escalar la lomita. Yo no tengo miedo de escalar nada, compa, tengo experiencia en esto, estoy preparado. Fuga, güey. Nunca había conocido aquí, güey. Qué bonito está. Es una iglesia, ¿no? Estoy emocionado, amigo, la neta, güey. Tenía muchas ganas de hacer esto, güey, aquí, güey. Güey, esto yo lo sueño desde niño. Muchos culichis lo hacen también. O sea, muchos culichis sueñan con esto. Ok. Vamos a intentarlo. Venga. Let's do it. Ya, compa, viendo la situación de ahí, güey, ¿cómo viste el pedo, güey? Tanta gente, ¿tú crees que...? Yo tengo dos teorías, que puede ser el mejor momento para hacerlo o el peor. Porque ahorita que salgan va a valer queso, no van a torcer. Yo pues. Creo que por la gente X, güey, creo que sí lo podemos hacer de que a escondidas, sin que nadie se dé cuenta. Sí, sí, sí. El pex que, no sé, ¿qué piensas tú? Es que hay misa, güey. Entonces no sé qué tan conveniente sea, güey. Qué tan respetuoso sea, güey. Qué tan respetuoso sea hacerlo en este momento, güey. Yo pienso que yo vaya, la voy a escalar de todos modos con todo respeto. Sí, o sea, vaya, no tenemos malas intenciones, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí, no es de falta de respeto. No, simplemente no, para nada. Es cumplir el sueño, ¿sabes? Es cumplir el sueño, güey. Mira, aquí alrededor no se ve tanta gente, güey. Güey, de hecho, creo que si lo vamos a hacer, este es el mejor momento, güey, antes de que salgan de misa, güey. Una bajada con la patrulla, ¿cómo te caería? Estaría algo bien, güey. Ok. Bueno. A calarle. A calarle. Acabo de hacer el descubrimiento. O sea, el descubrimiento. ¿Cuál descubrimiento, güey? Encontré el acceso, güey. Wacha esto, wacha esto, wacha esto, wacha esto. Pero a la sordona porque ahí está la señora que recoge el diezmo, güey. Y wacha. Ah, no manches. ¿Cómo la ves, Tilín? O sea, literalmente hay escaleras, güey. Yo me voy a manchar, güey. ¿Eh? Yo me voy a manchar. No me importa nada, güey. Güey, ¿sí lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer ya, güey. Entonces ahora. No a la hora de la hora, porque luego no le atora. Oye, pues ni alcanzas ahí, güey. Se lo digo de cora. ¿Quién dice que no alcanzo, bro? Güey, ¿cómo vas a alcanzar en alto, güey? No lo sé, bro. Me voy a poner esto aquí. Y voy para adelante, porque ahorita va a salir la banda de la iglesia. Y quiero ya estar arriba para cuando ellos empiecen a salir. ¿Ok? Trágame con el teléfono la subida y agarra la mochila. Si muero, esta fue mi última aventura. Díganle a todos los que amo que los amo. A ver, güey. ¿Cómo crees que le vas a hacer, bro? ¿Es aquí? Así. ¡Fu! Está muy alto, no creo que puedas. ¿Crees que puedes llegar? Sí, pero dame la cámara. A la mierda, Tilín. A la mierda, Tilín. A la mierda, Tilín. Esto es un hito para mí. Todos se pararon en misa, Todos se pararon, güey. Mira. Yo sé cómo quieres llegar ahí, güey. Mira, ve. Lo hizo, ya está arriba. Para la miniatura, güey. ¿Qué rollo con ese desgraciado? O sea, vean la altura, amigos, vean la altura de esto. Vean esas personas. No manches. Bienvenidos a esta sección llamada Lugares en los que nunca vas a estar en tu vida, hermano. Creo. No lo intenten. Yo soy un imbécil, confirmo. Tengo un video en la antena del canal 3 que se encuentra allá, por allá. Y bueno, este es mi segundo video
en un lugar donde no vas a estar nunca. Holy shit. Podría subir allá, pero me temo que si lo intento, es posible que ahí sí me caiga. Hey, está más alto de lo que creía. What the fuck. Nadie me ha visto, creo. A la mierda, Tilín. Oh, oh fuck. Lo hice, güey. Estoy cumpliendo el sueño de la infancia. Carajo. Oh, oh, saludos. Voy para abajo porque esto es demasiado. Güey, probablemente este video es demasiado corto, pero para mí ha durado una eternidad, güey. A la mierda, Tilín. Nos vamos. ¿Cómo luzco? ¿Eh? ¿Cómo luzco? ¿Eh? ¡Sabroso! Ya, compa, lo dejé abajo. Pacha, allá está el ya, compa. Mira, chica. Allá. Ese güey que está ahí es el ya, compa. ¿Sí se ve? Creo que sí se ve. Ese güey que está ahí es el ya, compa. Hermanos, me despido. No sé si para siempre, porque podría caerme y morir. Y esto es real, aunque suene estúpido riéndome. Voy para abajo antes que baje, de que acabe la misa. Güey, estoy muy nervioso, güey. Me voy a bajar antes de que acabe la misa y salgan todos a verme aquí arriba y me lleve la patrulla. Desgraciado, ahí te ve la cabecita nada más, mira. Sí, ¿ya va de bajada? Ya va a bajar. Sobres. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gente, lo acabo de conseguir, ya estamos abajo, la misa continúa. ¿Qué pasó? Ya, compa, lanza, está, ya, compa, está flipado, güey. Yo estoy flipado, güey. El mundo, ¿qué lo ibas a hacer, güey? El mundo debería estar flipado, güey. Necesito, ¿sabes qué, güey? Aprender a escalar, güey, profesionalmente, porque si voy a estar haciendo esto, güey, tengo que profesionalizarme, güey. Batallaste. O me voy a matar. No batallé porque vengo de una colonia donde hay muchos edificios y a la mierda, pues ya tengo práctica. Pero eso estuvo muy mal. O sea, admito que estuvo muy mal, pero lo hice por mis huevos. Güey, güey. ¿Y qué tal la experiencia ya, güey? ¿Está padre? Básicamente es una experiencia religiosa. Es casi una experiencia religiosa. Tengo una foto en la entrada, güey, así. Sí, modo, porque aquí me bautizaron, güey. Mira, ¿te das cuenta que me pudieron bautizar aquí y me pude haber muerto aquí, güey? Que eso hubiera sido un gran dato, güey. No, jódete, jódete. Pues íbamos a ir por unos raspados allá arriba, pero nos traicionó el tema del efectivo, así que va a tocar Dairy Queen. Dairy Queen nunca falla, güey. Un Blizzard sí. Acá tranquilo. Yo tengo años que no pruebo el Dairy Queen. Güey, te recomiendo un Blizzard de Reese's, algo bien, mi favorito. Sí. Recomendado para mis compas. Amigos, la neta, me quedé con un chorro de ganas de subirme, güey. ¿Neta? ¿Te quedaste sí, bien Pikachu? Sí, güey, me quedé así, güey. Es que yo estaba ahí, güey. Vamos a hacer algo, güey. Vamos a comernos la nieve y vamos a ver si te animas a subirte. ¿Podemos regresar? Y podemos regresar. Tenemos hasta las 7 para intentarlo porque a las 7 se acaba la luz. Es que me dio mucho pendiente porque, bueno, primero tú subiste, güey. Ajá. Y luego sentí que no iba a poder si tú no me grababas, güey, si tú estabas abajo, no pero sé. Pero podemos hacerlo. Y dije, güey, pues igual hay un chorro de gente también aquí. Ok. Yo te cuido abajo, ¿sabes cómo? Simón. No sé, o sea, pero me quedé con mucha ganas de subirme. Entonces, a ver si ahorita se puede, güey. Vamos a comernos una nievecilla para el susto porque vengo temblando todavía. Y ahorita lo intentamos de nuevo. Sabores. Fierro. Aquí venimos ya de vuelta. Y el ya, compa, viene algo decidido. No voy a decir que decidido porque le miro un poco de dudas. Mira, güey, sí puedo. ¿Crees que tengas el poder? Claro que lo tengo, güey, pero tengo
miedo de meter en problemas, güey, ¿sabes? Como es lo único. Problemas es lo que siempre va a haber en la vida, güey. Pero experiencias no siempre, depende de tu valentía. Me gustó esa frase, güey. ¿Te agradó? Me agradó. Veamos cómo está el ambiente, vamos a estudiarlo. Como pueden ver, tenemos un ambiente un tanto más poblado. Hay muchas más personas. ¡Ah, mira, banda! Tenemos un ambiente mucho más poblado. Esto es lo que yo quería evadir, güey. Yo sabía que saliendo la gente se iba a ir toda la chingada, güey. Ya no iba a poder. Sí, güey. Ahorita hace mucha gente, varias personas ahí sentadas, güey. Ajá. Creo que sí puede ser más difícil, ¿no? Pues ahí te la dejo, carnal. No sé si tengas el valor o te vale. Yo sí veo que tienes el poder y el valor. Tengo el valor, güey. Pero no, creo pero que no me vale tanto. ¿Estás de acuerdo que los hechos hablan más que las palabras? Yo sé, güey. Y niños, ya compa, pues está padeciendo de pánico escénico, ¿no? No, nada de eso. Güey. Nada de eso, entonces, ¿qué está pasando, güey? O sea, es que obviamente sí puedo, güey, no manches, güey. Fucking do it. Pero es que hay mucha gente y no me quiero meter en problemas, güey. Y aparte en otras ciudades que ni siquiera es de donde soy. Exacto, yo, güey. Por eso mismo, güey. ¿Por eso mismo qué? Por eso mismo nadie te conoce aquí, güey. Es que no es que me conozcan, güey, es que no me quiero meter en problemas, ¿sabes? Güey, ya te dije la frase legendaria, güey. Problemas siempre vas a tener en tu vida, güey. Miren cómo lo piensa, medita un poco, mira la situación, se voltea hacia arriba, el sí amigo, se prepara. Y pues se siguió preparando un rato más, sale, ya compa está analizando, está pensando que podría hacerlo. O sea, voltea pues, ¿sabes? Pero pues que tenemos el público, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay que ser un poco más osado, ¿sí me explico? Y decir, ¿sabes qué? A la mierda, Tilín. Esa es la frase, güey, a la mierda, Tili. No, ahí está todavía más placoso porque te ven, te pueden ver de adentro, güey. Es así como le hice yo, güey. Sí, amigo, el camino, la brecha está hecha, güey. Ya abrí el monte, güey. Yo pienso que lo puedes lograr, carnal. Pero ten mucho cuidado. Ahora me voy a animar esta vez, compadre, güey. Entonces, sí, amigo, estás declarando en este momento que no te atreviste. Estoy declarando, güey, sí. Te declaras un cobarde. No, un cobarde, güey. Tal vez un cobarde en el sentido de que no me quería meter en problemas, pero no cobarde porque sí que sé que lo puedo hacer, ¿sabes? Como, güey. No es cobarde de que, me voy a caer, me voy a morir. Nada de eso, güey. Es cobardía, güey. Pero de otro estilo, güey. No soy cobarde. Yo ya te tengo fe, güey. Todavía te tengo fe, güey. Quizá pueda ser en otra exhibición, güey. ¿Sabes qué? Vamos a dejar este video aquí y bueno, ya me retarás tú en Hermosillo a hacer algo parecido y veamos qué se siente estar en tu situación. Mira, güey, la próxima que venga a Culiacán, vamos a volver a venir acá y vamos a hacerlo, güey. Pero esta vez vamos a ir tú y yo, güey. De acuerdo. Se arma. Halo. ¿Hecho? Hecho. ¿Tú? Fin. Sí. Fin, me asusté. ¿Sí? ¿Te entendí? ¿Fin qué? Fin, ni así per. Como ayer, ¿cómo fue el Chao Mendes? Chao Mendes. Chao Mendes aquí vengo con Chao Mendes.